Hoy día estamos acá en el local de Víctor Almonacid, un antiguo luchador social también en distrito. Él es presidente de la Asociación Nacional de Promotores de los Colegios Particulares a nivel del Perú. Él también está implementando en este su local su canal de televisión, actualmente por YouTube. Es necesario que ustedes, y en presencia de Vicky, conozcan qué es lo que está pasando en el distrito. Porque nosotros siempre somos gente transparente y por eso que somos reconocidos en San Juan. El solo hecho que el presidente de la República haya anunciado que va a ser un consejo descentralizado aquí en el distrito, un consejo de ministros, ha movido a tiro y troyano, pues. Todo el mundo quiere jalar agua para acá, agua para allá, agua para acá, etc. Y particularmente la gente que políticamente respalda o coincide con el profesor Castillo, que a su vez es vecino nuestro. Nosotros respetamos a todos los partidos políticos sin excepción alguna. Pero hay quienes quieren politizar este tema, como si en el distrito todos fuéramos colorados o renta colorados. Y en San Juan hay verdes, amarillos, morados, etcétera, etcétera. Jorge Velasco Murillo, él representa a la zona de Vía San Antonio, mal llamado Jicamarca. Jicamarca no existe, ni ha existido. Una cosa que esos terrenos eran propiedad de la comunidad campesina de Jicamarca, pero esa zona se llama Vía San Antonio, donde está toda la quebrada. Ahí está el Valle, Media Luna, Cercado, etc. Todo eso se llama Vía San Antonio y está publicado en El Peruano por resolución de la Municipalidad de Lima, que nunca fue ni impugnada, etc. Lamentablemente los traficantes de terreno le hicieron creer a mucha gente que eso era propiedad comunal perteneciente al anexo 22 de Jicamarca, y así invadieron miles y miles y miles. De todos esos invasores, ¿alguien tiene un título de propiedad? Ninguno. Les dieron simples papelitos por aquí, por allá. Pero los legítimos propietarios, que fueron maltratados, amenazados, hasta los corretearon desnudos, como acá Jorge, etc., han sufrido a pie todos esos avatares. Y desde el 2012 a la fecha, el Poder Judicial en última instancia ha ratificado su condición de propietarios. Y hoy, cada uno de esos sectores están otorgando sus títulos de propiedad a esa gente que invadió, porque ya no se les puede desalojar. Porque fácilmente el propietario dice, ya, acá me invadieron 5.000, todos para afuera. Vale resaltar la remembranza que tuvo el señor Bayona, conocedor la historia de San Juan de Lurigancho desde los años de la creación 67 a la fecha. San Juan de Lurigancho tuvo muchas dificultades y las sigue teniendo. ¿Por qué? Porque así lo permitieron nuestros gobernantes locales. Vale resaltar en esta clase de reuniones la desidia de diferentes gobiernos locales. Poco o nada les importó la jurisdicción, el futuro de nuestro distrito, próximo a ser provincia, constitucional con régimen especial. Los dirigentes de turno, indiferentes parcelas que lo parcelaron como si fueran propietarios, en mil pedazos. Tú acá, gobiernas, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá. San Antonio Huarochirí se ha creado en los años 45 sobre una altura de 2.500 sobre el nivel del mar. Hoy visitáramos a ese distrito, vamos a encontrar chanchos y perros desnutridos, caminando, enredándose los pies. Vamos a visitar a esa capital, vamos a encontrar 10, 15 personas de día. Hoy, anexo 22 pasó a la historia hace mucho tiempo.
Aquí está el título de propiedad de la comunidad campesina de Jicamarca. Desde los años 2000 vengo pregonando que eso no es Huarochirí, es San Juan del Brigancho. Y denuncio y seguiré denunciando. Hay dirigentes de San Juan del Urigancho, eso hacen. ¿Quién sabe? Nadie. Es momento de hacer eco para hacer valer nuestros derechos que nos asiste, como personas ciudadanos que somos. San Juan del Urigancho tiene límites naturales, cerco de cerros. Eso nadie lo puede borrar. Todos los servicios, agua, luz, gas, está ingresando por el ducto que existe en nuestro distrito de San Juan del Urigancho. ¿Quién lo está usando, Huarochirí? Pero para esto, ¿quién tiene la culpa? Nuestro gobierno local. Señor Bayona, amigos dirigentes, asistentes a este acontecimiento, hace 2 años prometí una construcción de 2 pisos para que se pueda instalar la agencia municipal de San Juan del Urigancho en el sector del Valle. Hoy vigente ese ofrecimiento, no la retiro, porque tengo cariño y fe en nuestro distrito de San Juan del Urigancho. ¡Bravo, Jorgito! Y exigir a nuestras autoridades para la creación de una provincia con régimen especial. Es nuestro momento. Es nuestro momento de levantar la bandera de San Juan del Urigancho. Mientras tanto, dejaríamos en el uso de la palabra al amigo Edgar Prada Salguero, coordinador de la Coordinadora Distrital de Mercados de Abastos. Bueno, distinguida presencias, la mesa, amigos dirigentes, el que le habla, soy un antiguo dirigente de mercados, identificado 40 años en este trabajo de mercado de abastos, y esto me ha valido bastante para recopilar una experiencia de lo que es justicia y de lo que es injusticia. Verdaderamente, en este largo trajinar he visto cómo los mercados actualmente, no solo en San Juan del Urigancho, sino a nivel nacional, están pues en estado de abandono, no solo por los gobiernos locales, sino también por los gobiernos centrales, sobre todo pues con candidatos a alcalde. Y a todos siempre le hacía la misma pregunta, que si en su plan de trabajo de ustedes habían incluido la problemática de los mercados. Todos, sí, sí tenemos un plan de trabajo y de ayuda a los mercados. Acá con el amigo Bayona hemos agarrado la bandera de la lucha por los mercados de abastos a diferentes entidades administrativas, ya llámese alcaldes, llámese congresistas, etcétera. Inclusive luchamos bastante por la ley esta 27.304, la ley que favorece a los comerciantes de abastos en terrenos del Estado. Fue una lucha titánica donde tuvimos que enfrentarnos inclusive políticamente, pero no desmayamos, adelante, adelante, hasta casi tomamos el Congreso en una oportunidad para que se firmara esa ley. Tal es así que la congresista Carmen Lozada tuvo que salir porque afuera había hasta violencia ya, y a manifestar que sí, ya se estaba firmando esa ley, la 27.304. Pero ¿qué pasa? Los problemas no acaban con el título de propiedad, ¿no? Seguimos pregando, seguimos luchando, pero necesitamos la oportunidad, una ayuda. No que nos regalen dinero, no, nosotros no pedimos eso, sino que nos den unos créditos con intereses sociales, que verdaderamente lo necesitamos. Capacitación de comerciantes lo necesitamos, para la modernización debe ir de acuerdo con la capacitación. Y por fin, después de tanto tiempo,
el año pasado se ha dado la ley, la 31227, ley que favorece la modernización de los mercados. Está en el papel, ya está reglamentado. Solamente falta la orden a quien corresponda, ¿no?, para que se ejecute ya esta ley, que yo sé, yo tengo la certeza de que miles y miles de mercados van a beneficiarse. Es la oportunidad para hacerle presente al presidente, al ministro de la producción, que es el responsable de la ejecución de esto, para que de una vez ordene y ceda pues la partida, ¿no? Necesitamos una partida de dinero para poder ya caminar y podernos ser competitivos, porque vemos por todos lados que están viendo los megamercados, los hipermercados, siguen creciendo. Eso, nosotros no estamos en contra de ellos, sino nosotros queremos también crecer y modernizarnos. Eso es, por eso agradezco bastante esta oportunidad. Con ustedes el amigo Luciano, un fuerte aplauso para él. Señor Bayona, gracias por la invitación. Para saludarlo a la representante de la subprefecta que está presente, a algunos de los amigos dirigentes. Este parque industrial tiene una historia grande. En 1992 se crea el parque industrial en San Juan de Villancho. ¿Por qué? Porque había una necesidad de nuestros microempresarios, pequeñas empresas, donde poder ejercer sus labores. Pero desgraciadamente, cuando se da la ley, las autoridades de turno no les importó, no les interesó. Teníamos en Polígono de Tiro 27 hectáreas, en Cruz de Motupe tuvimos 22 hectáreas y en el Vallecito de Jicamarca 200 hectáreas. Pero faltó la apertura de una cuenta corriente a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Producto de eso no se hizo nada. Pero cuando ya dejamos nosotros la gestión, comenzaron a invadir. El APRA manda a invadir todos esos terrenos. De tal manera, los pequeños productores se quedaron con los brazos cruzados, porque tenían esperanza de tener un terreno donde producir. Pero hemos venido siempre luchando nosotros, incansablemente, gracias por el apoyo de señor Félix Bayona, donde estamos viendo un terreno en Ancón, al costado del peaje, que tenemos 1.300 hectáreas de terreno, para un promedio de 6.000 personas. Acá estamos pidiendo propuestas. Se disponga la reubicación inmediata de los establecimientos penitenciarios Castro Castro y San Juan del Brigancho, y que sus lugares sean destinados a la creación del parque industrial de San Juan del Brigancho y el mercado mayorista de San Juan del Brigancho. 2. Se imita el decreto supremo en favor de la AMEC para que implemente, de acuerdo a ley, el Parque Industrial Tecnoecológico de Ancón, Lima. 3. Se creen juzgados especiales para los delitos de tráfico de terrenos, con jueces honestos y de experiencia para juzgar a las mafias organizadas y que tanto daño están haciendo al crecimiento ordenado y planificado en el Perú. Esas tres propuestas queremos dárselo el día sábado a nuestro presidente de la República. Ojalá que nos escuche nuestro presidente. Gracias. Un aplauso para Luciano, por favor. El sector empresarial siempre ha sido el más olvidado y el más marginado por todos los gobiernos de turno. Siempre se han utilizado a las MIPES solamente como colchones sociales para ofrecer tal cosa. Yo me acuerdo, hace años ofrecían regalar maquinarias, esto, el otro, todo simplemente para nada.
porque el gobierno actual, los anteriores, con la constitución del 93, simplemente es las puertas abiertas de la frontera para que entre de todo. Gamarra está quebrado. De cada 10 peruanos, 8 son informales. Pero son los que mueven la economía nacional. Son los que generan puestos de trabajo. ¿Acaso es la gran empresa la que genera? Son los pequeños microempresarios. Para mí es un honor presentarla a Maximiana Yogya. Ella es dirigente del SUTASE, del Ministerio de Educación. Un fuerte aplauso para ella. En las UGELES hay contratas o el CAS que docentes tienen derecho a pedir licencia por 4 años, no más, para que puedan ocupar cargos de confianza en lo que es contrata CAS. Pero ya tenemos 7, 8 años que siguen el cargo con el mismo sueldo. ¿Por qué? Porque son por el favoritismo, por el continuismo de la corrupción que viene suscitando en nuestro sector. Y que debe haber una capacitación continua y permanente, ya que desde el año 90 los trabajadores administrativos no tienen capacitación. No hay capacitación para ellos. Sin embargo, ya tenemos una amenaza del Ministerio de Educación, que a partir del siguiente año vamos a entrar a una capacitación como los docentes. Gracias, los docentes tienen capacitación, pero nosotros no tenemos capacitación. A pesar que en la 276, que es ley administrativa, y un artículo dice, la capacitación administrativa es obligatoria del Estado. Hay un presupuesto que tienen que retirarlo del presupuesto total, tienen que sacar un porcentaje, y nunca lo han hecho hasta la fecha. Y lo que es de nuestra remuneración en este sector a nivel nacional es de 580 soles. No llegamos a un sueldo mínimo. ¿Con cuál es lo que a nosotros, como dicen, nos tapa la boca? Es con la propina de su CAFAE, que nos da aparte de nuestro sueldo como una propina. Entonces, para la jubilación de nosotros, prácticamente de ese 580 damos, nos descuentan al seguro, a base de eso nos saca el CTS. ¿Cómo se dice? Es una miseria. Lamentablemente, los compañeros que se han jubilado con 480 soles. Entonces somos el próximo mendigo de nuestro país. Por eso estamos pidiendo, obviamente hay algún acuerdo desde diciembre, la propina que nos da de 1.300 va a pasar al sueldo mínimo, al sueldo que tenemos. Esperamos que Dios quiera que lo pasen, para que sobre eso ya los trabajadores que vienen se jubilen a base de eso. Porque a base de 580 soles jubilarte es una tristeza. Estamos permitiendo toda la corrupción. Lamentablemente, nuestros antepasados que han dado la vida para ver un distrito mejor, pues creo que es momento de reivindicar nuevamente. Esperemos que nuevamente les vuelva a decir, eso es mi propuesta. Soy de Apurímac, Andahuaylas. Muchas gracias, eso es todo. Ni le ha tocado temas urgentes. Es un honor a mí presentarlo a Paco con ustedes en representación de la Central de Artistas de San Juan de Lurigancho. Teniendo en consideración que la pandemia, a quien más ha castigado es a los artistas. Nosotros hemos sido los últimos en activarnos para poder trabajar. Mi planteamiento consiste en lo siguiente: fortalecer a los artistas talentosos. Primero, el gobierno, mediante las agregadurías culturales de las diferentes embajadas del mundo, deberán organizar en sus respectivas ciudades o representaciones festivales de artesanía, gastronomía y desfiles artísticos permanentes en época de primavera, verano y otoño con artistas nacionales previo concurso. Segundo, la ley del artista ejecutante es letra muerta porque no se ha difundido y al no conocer nadie acoge ni invoca sus dispositivos. De consiguiente requiere de movilizar a los interesados en debatir sobre el tema. Tenemos una ley del artista y ejecutante, pero lamentablemente hasta hoy, si le preguntas a un artista, dice, no tenemos la ley del artista, queremos la ley del artista, dice. Y he tenido la ocasión de conversar con muchos artistas connotados, que no tienen conocimiento de la existencia de una ley del artista. ¿Por qué? Porque se hizo entre gallos y medianoche y pasó desapercibido, ahí quedó.
No se le ha hecho la difusión necesaria, no se ha llevado a un congreso a debatirlo, no se ha llevado a las diferentes entidades artísticas a que la conozcan y puedan plantear. Luego tenemos el tercer aspecto, el aporte de artistas nacionales que dejaron huella, los antiguos, merecen ser resaltados a fin de que no se pierda en el tiempo. Es el caso de Martina Portocarrero, quien falleció en plena pandemia y su deceso pasó casi desapercibido, siendo ella la más grande exponente de la canción andina, la cantautora con cuyos temas reflexivos hemos llegado al cambio social que actualmente atravesamos. Eso es mi planteamiento, estimados amigos, dignos dirigentes que están canalizando esta propuesta para llevar al gobierno. Yo creo que ha llegado nuestra oportunidad de dar el cambio necesario a favor de los artistas del pueblo. Gracias. Voy a presentarles a un amigo que también lo conozco muchos años, el docente, promotor, este es su colegio, pero que siempre tuvo en sus venas el tema de la comunicación. Yo soy testigo que quiso poner su emisora, tuvo ciertos problemas, etc. Y nuestro distrito, que ya tiene casi 2 millones de habitantes, requiere tener un importante medio de comunicación. Los que vivimos en San Juan queremos saber qué pasa en San Juan. No qué pasa en San Isidro, Miraflores, etc. ¿Qué pasa aquí? Buenas noches con todos ustedes. Un aplauso para don Pérez Bayona, quien ha tenido a bien convocarnos hoy día a todos nosotros para que nosotros hagamos entrega de nuestras propuestas, nuestros pedidos, y se lo entregue al presidente de la República cuando venga aquí con sus ministros. A la vez quiero agradecerte, Félix, por esa diferencia que tiene usted a mi persona. Como dice usted, no conocemos muchos años en el cual hemos coincidido y hemos tenido muchas similitudes en nuestras ideas y por nuestros anhelos y en bien de la colectividad de este pueblo de todas las sangres del Perú, como se dice. Y nuestro propósito, vuelvo a la redundancia, en el cual todo lo que sea bueno fue para nuestro pueblo, ¿verdad? Yo soy un educador, un comunicador social. Tengo un colegio ya muchos años, porque creo que la educación es un derecho y base fundamental para nuestro desarrollo en los diferentes campos, en el campo intelectual, en el campo social, en el campo laboral, ¿por qué no decir? Uno de los también muy importante es el campo de valores que tanta falta nos está haciendo últimamente. Y con ello pues logramos nuestro desarrollo personal y de la colectividad, ¿no? De los demás. Además, educación, más conocimiento y valores. Bueno, dentro del contexto de la comunicación, también lo dijo Félix, que he tenido problemas con el Ministerio de Comunicaciones. Hace años atrás presenté al Ministerio para que me dieran la licencia para el funcionamiento de Radio Integración TV. Y para ello compré, para tener una buena estación aquí, un,
un extramisor del extranjero, digital, y tal vez Canturán y otro no lo tenía, era una buena señal. Bueno, creo que enterado de esto, el alcalde, más que todo con esa época políticamente, buscaban la reelección de Fujimori, me invitaron, sin conocerme bien tal vez como persona, porque y me ofrecieron de todo, ¿no? Me dijeron la licencia y además el municipio me ayudaba y yo callaría todo lo que me ayuden, con tal de que realmente empoderar nuestra radio, con ello engañar al pueblo de todo lo que se va a transmitir en la radio. Bueno, era un programa que ellos los tenían ya, ¿no? Para hacer las encuestas, todo eso. Yo no permití eso y tuvo sus consecuencias. Me hicieron cuadritos, me pusieron multas, bajaron mis torres, se llevaron y al final me quedé sin transmisor, hasta hoy no me han devuelto. Bueno, señores, amigos, realmente voy aquí, voy a hacer entrega mis tres lineamientos ahí para que lo presente. Aquí me conoce Don Rivas, Yobaco y otro más. Nosotros venimos aquí ahora con el emisor que tenemos aquí trabajando, para quien le invita a ustedes que sean parte también de ese proyecto que tengo. Aprovecho la oportunidad para que lo conozcan a la ingeniera Silvana Chávez, una inventora peruana que ha vivido acá en San Juan con sus abuelitos, acá en La Guairona. Entonces, yo mañana le pido que realmente le invite a unas palabras a ella, porque ella les va a decir lo que sabe hacer. Los ha traído de Corea, se diploma de medalla de oro. Y quisiera terminar algo diciéndoles a ustedes que es tan importante en la vida espiritual, para que en esta Navidad lo reciben rodeado de sus hijos, todas las satisfacciones más grandes, ¿ya? Y que al próximo año sea mucho mejor y que Dios me los bendiga mucho. Muy bien, con ustedes el amigo Teófilo Quispe, quien va a exponer sobre el tema de seguridad ciudadana. Un aplauso para él. Que nosotros venimos organizándonos en organización de rondas urbanas como apoyo a la Policía Nacional, Serenazgo, y como rondas urbanas participamos directamente los dirigentes, hombres y mujeres y jóvenes, vamos a participar en rondas urbanas. Muchas gracias, le agradezco. Muchas nuevamente, yo pienso que todos los que han, los líderes del día de hoy deberían exponer mi modesta opinión. El proyecto que estoy proponiendo son estrategias para el desarrollo del país, no solamente San Juan de Urigua, sino el país, que tengas la red de carga mentor y a su vez que descontamines cuerpos de agua y suelos, impactos con los relaves. O sea, yo descontamino tres cosas: los relaves, los afluentes y todos los tipos de recursos naturales impactados por la minería. Este material que ven aquí descontamina un cuerpo de agua de mina, por ejemplo, una laguna contaminada con hierro, cobre, lo convierte en agua potable.